Octubre 31. Orar en el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Lectura adicional recomendada. Juan 16, 17 al 28. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. Eso significa que la hipocresía debe estar siempre excluida de la oración. Sabemos que muchas personas murmuran cuando acuden a Dios. Son sus labios o la punta de sus lenguas las que llevan a cabo este deber, que no es la forma en que Dios desea que oremos y le invoquemos. No aprueba tales súplicas, sino que, más bien, las aborrece porque, al orar irreflexivamente a Él con un mero fingimiento, cometemos una especie de sacrilegio. Es necesario que nuestras oraciones no procedan solo de nuestras bocas, sino de lo más hondo de nuestros corazones. No tenemos la capacidad de orar apropiadamente por nosotros mismos, de modo que es preciso que el Espíritu Santo obre en nosotros. Pablo utiliza, pues, la palabra Espíritu para mostrar que debemos implorar a Dios que nos gobierne de tal forma que nos conmueva tan profundamente que le oremos como es debido. Aceptará nuestras oraciones cuando advierta en ellas las señales de su Espíritu Santo. Debemos recordar siempre la enseñanza de Romanos de que no sabemos qué pedir en oración. Romanos 8:26, puesto que es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, aunque la mayoría de nosotros seamos deficientes en ese sentido. Algunos imaginan saber a la perfección cómo y qué orar a Dios. Tal opinión únicamente nos cierra las puertas a menos que conozcamos nuestros defectos y debilidades y recurramos de inmediato al remedio. Es indudable, pues, que jamás tendremos una disposición ferviente a orar a Dios a menos que Él nos gobierne por medio de su Espíritu Santo. Meditación. Nuestras oraciones son tan imperfectas que es un gran consuelo saber que Cristo se halla al lado del trono, santificando nuestras palabras e intercediendo por nosotros, tal como dice Calvino. A menudo oramos con los labios y no con los corazones. Ojalá que el pueblo de Dios ore en el Espíritu. Imagina lo que podría suceder con semejante coro de oración. Octubre 31. Te advierto que el reino propio es un reino disfrazado. Hace un trabajo perversamente brillante enmascarándose como el reino de Dios. La falsedad espiritual es una de las principales armas del enemigo. Es uno de los principales ingredientes de la ceguera espiritual. Es por eso que leemos la advertencia en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Tu propio reino sabe camuflarse con el reino de Dios. Por ello, un enfoque en las cosas materiales puede mascararse con realizar una buena mayordomía sobre sus posesiones. Amar el tener el control puede mascararse con usar los dones de liderazgo que Dios te ha dado. La ira puede mascararse con tener un corazón para lo que es correcto. El legalismo puede mascararse con amar la ley de Dios. La construcción de tu imperio ministerial puede enmascararse
enmascararse con el compromiso de la expansión del reino de Dios. El miedo hacia los hombres puede enmascararse con un corazón sensible a las necesidades de los demás. La búsqueda de atención puede enmascararse con ser franco sobre tus necesidades. Las críticas pueden enmascararse con un compromiso con la honestidad. El orgullo teológico puede enmascararse con el compromiso con la verdad de Dios. El deseo de ser respetado puede enmascararse con el compromiso al ministerio. La esclavitud hacia la opinión de los demás puede enmascararse con el compromiso hacia la comunidad. La lujuria puede enmascararse con una celebración sobre la belleza de la creación de Dios. El chisme puede enmascararse con una preocupación por orar por los demás. Realmente es cierto, el reino propio es un reino disfrazado. Esto es debido a que una de las herramientas más útiles del enemigo es la habilidad de que el mal imite al bien. Esto, junto con nuestra ceguera espiritual, nos lleva a la confusión espiritual. Asusta pensar en la cantidad de veces que hemos creído estar sirviendo a Dios cuando realmente hemos estado sirviéndonos a nosotros mismos, o la cantidad de veces que hemos pensado que estamos adorando a Dios cuando realmente estamos dándole adoración a un aspecto de la creación. La naturaleza engañosa del pecado juega con el hecho de que nuestros corazones idólatras son cambiantes, así que las cosas no siempre son como pensamos que son, y el ídolo enmascarado no tiene poder para darle a nuestros corazones lo que solo Jesús puede proveer. Solo Dios puede librarnos de la esclavitud de ese pequeño reino individual. Para profundizar y ser alentado, Jeremías 10:1-16.